Hola, muy buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista estamos en el tiempo de la cortina. Y hoy en nuestro espacio dedicado a libros, pues tenemos un libro que se aleja un poco de lo que habitualmente presentamos, porque no es un libro que de corrido tenga un, un guión. O sea, tenemos 500 páginas y vamos a hablar del Camino de Santiago. No es eso, sino que tenemos con nosotros a alguien que ya ha venido por aquí en más de una ocasión y que nos va a explicar el porqué de su libro. Primero el porqué, luego el qué y finalmente eh, cuál es su apreciación acerca de lo que pasa en el mismo. También nos va a contar cómo lo ha hecho y nos va a, a reseñar algunas de las partes de ese libro que estoy completamente convencido de que eh, a todos vosotros os va a interesar. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es saludar a Eduardo Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, tú ya eres eh, viejo en esta plaza, como decía sí, el antiguo. He venido antiguo. varias veces. Sí. Eh, a este estudio, no. Me parece que siempre te desde... este. No, me parece que el, ah, la sí. primera vez vine a este estudio. Sí. Porque yo recuerdo haberte entrevistado por el estudio. Eh, tenemos un estudio donde podemos cambiar los fondos y hacer cosas de estas. Y creo que la última vez, por lo menos, sí viniste ahí. Bueno, pues eh, Eduardo, mm, eres un autor especializado en lo que yo habitualmente hago, que es precisamente entrevistas. Y las entrevistas te llevan a los relatos cortos o los relatos cortos te llevan a, a las entrevistas. No, eh, no siento que esté especializado en nada, la verdad. So, eh, me considero simplemente un escritor que se va abriendo camino poco a poco en diferentes géneros uh -huh. y que cultiva unos y a lo mejor luego otros y luego vuelve a, a, los, a los anteriores. Pero en el fondo todo se trata de, de escribir, de, de pensar, de, de inspirarse, de, de tratar de escribir lo mejor posible. Y precisamente los cuentos es de lo primero que yo escribí uh -huh. de siempre, ya desde el colegio. Y aquí he recogido 20 años aproximadamente de cuentos, una antología porque es una selección. Y para mí es un viaje emocional también porque mmm, son muchos años vividos y muchos años escritos. Eh, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años, hace bastantes años ya, que una vez eh, Alberto Vázquez Figueroa, que es uno de mis maestros y que le tengo un cariño especial, me aconsejó que escribiera novelas y que dejara los cuentos porque decía que los cuentos eran un género de escritor consagrado. Y yo creo que todo lo que me dijo tenía razón. Le hice caso, escribí novelas y me fue bastante bien. Y seguí escribiendo cuentos, pero menos. Pero es verdad que el cuento es un género quizá de escritor ya que se da a conocer, que se conoce, etc. ¿no? Y ahora eh, publicó, lo cierto es que publicó mi primer libro de cuentos, a quien se atreva a leerme que recoge ¿Y por qué no se van a atrever. Que es que el primer cuento se titula así y es un cuento que yo publiqué en la revista Zenda. Ah. Uh -huh. y entonces es el primer cuento del libro. Uh -huh. A que se atreva a leerme, que cuenta como un señor entra en una librería de viejo, que podría ser la de la portada del libro, y se encuentra con una especie de diario con las páginas en blanco. Y entonces le le dice al, al librero que le, que le gusta el libro, que, que curioso, ¿no? El libro este, con las páginas en blanco. Y entonces dice el librero, pues sí, es curioso porque estos libros suelen estar rayados por los niños, eh, parece que es para un diario. Dijo, claro, pues me lo voy a llevar. Y le dice el librero, no, te lo voy a regalar porque eres muy, muy buen cliente y quiero que te lo lleves gratis. Y se lo llevó. Y entonces el, este señor eh, siempre había pensado, que era un escritor sin talento, que no tenía talento para escribir, y, y, y lo tenía ya carísimo, ¿no? Y que no se, que no se podía dedicar a eso, que no podía escribir. Y entonces eh, el libro que en que, que la, la portada ponía a quien se atreva a escribirme, uh -huh. eh, era como un reto a ser escrito, no? Y entonces él se puso a escribir y le escribió todo, que eran cientos de páginas, y eh, eso luego se publicó y fue un gran best Un gran best -seller. Y, y el, el título que le dio al libro que se publicó, como tal vez será después, era A quien se atreva a leerme, que es el título de mi libro, ¿De precisamente. Sí, exactamente. O sea, es como... Porque no me has traído el libro, pero sí me han mandado la portada. No, eh... Bueno, portada y contraportada, la cubierta esta que se les pone ahora a los libros, o es directamente ya la, la portada del libro. Es la portada del libro. O sea, sí. no es esa sobrecubierta que, que actualmente se pone muchas veces. Eh, bueno, yo te mandé las dos cosas, la, la portada y la cubierta. Ah, bueno, la portada y la cubierta, sí, porque a mí me suena haber visto dos cosas claro. y haber leído dos cosas diferentes. Digo, bueno, ¿será que había llegado a la conclusión de que era esa sobrecubierta que se pone? Eso? Que va con todo, con la contraportada, contraportada con las solapas, eh, que es muy bonita. Uh -huh. La verdad es que el diseño es muy agradable, es llamativo y es de esos libros que se pueden poner en, en, en los grandes almacenes de libros, como la. La, la que está ahí en, en la Gran Vía, se me acaba de ir el nombre. La Casa del Libro. En las cabeceras de la Casa del Libro tienen, de, de las estanterías, tienen una zona para poner los, los libros que más se venden los más llamativos. Y este es, un libro, este es un libro de cabecera de esos. También es un libro de escaparate, pero en una librería pequeña. Es un libro que llama la atención, que hace que eh, la persona que quiere comprar un libro, sobre todo más que para sí mismo, para regalar a alguien que entiende que cult es culto y quiere leer cosas bonitas, yo creo que es un libro muy adecuado. Realmente no he tenido el libro todavía en mis manos, solamente conozco la cubierta, ¿no? Y, y la verdad es que entiendo que es un libro de, de cuentos cortos o de cuentos en general. He dicho yo de historias, eh, lo he definido de otra manera, hablaba de, de esas eh, cortas, esas... Literatura cortita, de muy pocas páginas, que, que tiene una presentación nuda y le desenlace en un espacio muy pequeño, pero que dice cosas muy interesantes. Y creo que tu libro es eh, un compendio de pequeñas cosas muy interesantes que resolvemos muy rápidamente y que tiene una ventaja. Que no tienes por qué leerlo, empezar en la página 1 y terminar en la página, eh, no sé cuántas tiene, 300, 400. 300 y más. pico. 300 y pico es la idea. Con, Rock, con buena letra, con además. buena letra. Entonces la idea está en que eh, yo pueda abrir el libro en un momento dado, quiero un cuento, me guste un título, empiezo por ese. ¿O tú crees que debe de seguir el orden? No, la verdad, vamos a ver, yo me esforcé un poco por darle una coherencia al libro. Uh -huh. Y, y el, el título, el primer cuento que acabo de contar, sí. le da mucha coherencia al libro, a mi modo de ver. Eh, luego hay, hay, hay otro, el último, y como son cuentos, yo creo que se puede contar perfectamente, no desmenuzamos nada, no estropeamos nada. Pero hay otro que para mí es importante y que es un, un pequeño relato al final, que va con fecha, además. En el que se llama El arco iris y que ese, ese cuento yo lo escribí en momentos muy malos de la pandemia uh -huh. en momentos pues, en que bueno, uno podía pensar lo peor ¿no? y entonces yo incluso hablaba de, de los dinosaurios de la extinción, la extinción de los dinosaurios de, de que no sabíamos lo que iba a pasar pero que estaba seguro de que iba a aparecer El arco iris, por eso se llama El, el relato del arco iris y que todo se iba a arreglar ¿no? y ese es el último cuento y va fechado, yo creo que iba fechado en el 2019 que recordar y ahí eh, digamos que eso le da también mucha coherencia y mucha, mucha una redondez especial al libro. De lo que yo creo que tienes muchas razones que se puede leer cuando en los cuentos que quieras, cuando quieras, puedes abrirlo, yo creo que es un libro que se puede abrir por donde quieras y leer suelen ser cortos suelen ser cuentos bastante cortos si no recuerdo mal son 82 cuentos que son bastantes sí sí entonces cuatro cinco páginas por cuento más o menos de media, de media que los habrá más largos y los habrá más cortos ¿eh? efectivamente y son cuentos yo creo que para para leerlos para reflexionar sobre ellos el editor le ha puesto una contraportada muy buena un texto de contraportada muy bueno para como pórtico del libro la, la portada la hizo el editor Carlos García Aranda, que lo ha hecho muy bien también. Uh -huh. toda, en realidad, toda la edición del libro. Eh, bueno, está editado por Imágica, y, que es una editorial con la que yo he trabajado bastante ya, de, de novela histórica. Por ejemplo, mi libro sobre Carlos V, sobre Fernando el Católico, sobre el Cid, esas novelas hemos que hemos hablado aquí ya. Del Cid, estuvimos hablando en esta mesa. ¿Verdad que Ahora sí? Lo Ahora lo recuerdas. ¿Sí? Eh, decir que fue la primera novela histórica que yo escribí y de, de grato recuerdo vamos a ver, es curioso porque el género del cuento para algunos no es un género grande y para mí sí que lo es desde luego no, y yo opinión, creo, ¿no? es una opinión totalmente y yo creo, por parte de ellos, no de ti sí, no, no, por supuesto porque yo creo, eh, vamos, no sé cuando lo acabé de editar hace poco con Carlos García Landa precisamente le, le dije para mí es uno de mis mejores libros. Este es uno de mis mejores libros. Eh, por, porque los textos, precisamente quizá por ser cortos, están muy cuidados. ¿no? Está todo como muy concentrado, muy sintético. Hay mucha literatura, hay mucho pensamiento, hay mucha poesía también. Los cuentos son muy diferentes. Como los escribí en 20 años, hay una evolución, hay mucho cambio ahí. Eh, yo me estoy moviendo ahí, como persona y como escritor. Estoy cambiando. Y... Eh, bueno, hay, hay cuentos que ya se han publicado en revistas, en periódicos, y hay otros que no. Eh, eh, es, es un verdaderamente. Es un viaje. Es un viaje por, por, la, por la literatura, por mí mismo, como autor, como escritor, como persona, pero también, seguro, como para el lector también. Eh, y que le resultará bastante sorprendente. Yo creo que. Yo por lo que veo. O, o, yo no había muchos libros en el mercado de este estilo, la verdad. No. La verdad, eh, asiento a lo que dices porque es así. La, la mayoría de los autores hacen novelas lineales. Algunos hacen novelas con este, eh, que me dicen... Bueno, no quiero usar una palabra que no es en español. Que van adelante y atrás. Eso también está muy de moda. Y, y bueno, hay mucha novela histórica. Que pero, yo la hago también. Que tú la haces también. Pero realmente un libro de estas características... Me parece que yo en, los en, el último año, en el último año solo he visto uno, que ahora mismo no recuerdo el título del, del libro, pero prácticamente no, 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 no se hace. Y es muy interesante porque a veces este libro te puede servir como de refresco. Es decir, tú llegas, estás agobiado, estás, necesitas relajarte. Y entonces un, un cuento corto de 3, 4, 5 páginas te puede servir para que dejes tus pensamientos maquiavélicos que traes de la calle y te conviertas nuevamente en un ser humano. ¿no? Sí, me decía una prima mía hace poco que también es, viene muy bien para la playa y para la piscina. Un libro de cuentos. Un no, Que bueno, lo coges, tiene... lo dejas. Sí, también. también. Y, y no está mal también, porque la literatura, sí. yo lo tengo claro, tiene un componente lúdico importantísimo. Sí. O sea, la literatura no solo es una cuestión de, de gente encopetada, sí. e, intelectualoide. Eh, que todo eso está muy bien también. Vamos, la seriedad la, a mí me parece estupendo. Pero uh -huh. la literatura para mí es un instrumento de diversión muy grande. Eh, y, y estos cuentos, que, que yo creo que son en su mayoría, son profundos, los hay también oníricos, surrealistas, etc. Hay un poco de todo, la verdad. Pero eh, yo creo que, que al, al amante de la literatura le van a divertir. Mucho. Mira, hay un, hay un autor, que un buen amigo mío, León Arsenal, que a lo mejor te suena, sí. hizo un libro precisamente sobre la piratería, los corsarios, Etcétera, dentro de las guerras carlistas en el Mediterráneo. Y me llamó poderosamente la atención porque era un libro de historia, de historia militar y naval, y ningún capítulo tenía más de cinco... O sea, lo normal es que el capítulo, un capítulo tuviese tres, cuatro páginas. Más de cinco, salvo unos capítulos muy especiales que no podían hacerse de otra manera, porque si no no, 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 no obtenías el clima necesario. La mayoría del libro está hecho a base de capítulos muy cortitos, muy concentrados, lo que tú dices, y que además tú te lees el capítulo, y me parece que eso es lo que pasa con tu libro, y cuando terminas de leer ese capítulo, ese cuento en tu caso. Tienes que parar de leer y pensar. Sí, claro, acepto. desde luego, pues, pues por supuesto. Mi novela sobre si también es así, como dices. Tiene mm. cap capítulos cortos. Y yo creo que mis otras novelas históricas más o menos son así también. Y mucha gente me la ha dicho que le gusta eso. Sí. Eso ahora gusta mucho, los capítulos cortos. Sí, ciertamente, porque es que, o sea, tú coges un, un tocho de 300 y pico páginas, como estos que hay aquí, y te metes un capítulo... En el cual, pues fácilmente tienes dos 20, 25 páginas y eh, una de dos, o te lo lees de un tirón o no te enteras. Y te lo lees de un tirón y tampoco te enteras. Pero cuando llegas a la página 25, no te acuerdas que has leído la página 3. Mientras que, eh, como tú muy, muy bien dices, y creo que aciertas en tus libros, en tus novelas históricas, esos capítulos cortos que no exceden de una cantidad muy grande de páginas te ayudan primero a enterarte. Porque cuando llegas a la página 5, que es la última, te acuerdas perfectamente todavía de lo que has leído en la página 1. Está compendiado, tiene presentación y desenlace, y al tener los tres factores principales de toda obra literaria, cuando terminas, que has terminado muy rápido, relativamente rápido, eh, te encuentras con, con unos conocimientos concretos que además te hacen pensar, que creo que es lo más importante. La literatura. A mí me gusta mucho. Cuando leo, me gusta verdad, mucho. Para eh, o sea, esa, digamos, esa resaca que crea la lectura, uh -huh. que, que tú, o sea, tú has disfrutado leyendo. Efectivamente. Pero después disfrutas mucho también con lo que te ha dejado dentro. Y le das vueltas. Ah, es total, no sé. E incluso entiendes las cosas que no entendías uh -huh. antes tanto. Las entiendes. Vas atando los cabos. Uh -huh. Eso es muy interesante. Y, y claro, eso eh, viene muy bien también con los capítulos cortos. De hecho, a mí había gente también que me ha dicho que, que, es que los capítulos cortos te llevan a, a que sigas leyendo o sea, tú acabas uno pero te apetece vamos a, leer, otro. Vamos a leer otro, y vamos a leer otro y, y lo lee el otro es una técnica no, no difícil para el escritor de conseguir que el lector te siga y te lea mejor pues ciertamente sí, oye ¿qué te iba a decir que ¿Qué tal va el tema de crítica? Porque entiendo que yo no he leído el libro, no me has dejado. De todas maneras, hay una cosa que yo tengo muy clara. Yo no leo libros. Yo hace años que no leo libros, por una razón. Traigo a los autores, lo siento, en esa silla y ellos me lo cuentan. Entonces, a partir de ese momento ya no los leo, pero sospecho que este libro lo ha leído gente ya. No, pero vamos a ver. Bueno, ha leído va... gente para darte su opinión. Pero vamos a ¿Qué ver, opinión eh... te han dado? ya sí no sí sé si vamos a ver eh, pero yo te, el, el que pregunta aquí soy yo sí el, eh, pero vamos a ver el, el, el libro en realidad sí. eh, mm. eh, se, se acaba de editar o sea va a salir dentro de muy poco pero no ha salido todavía ya pero tú estoy completamente seguro que antes de editar. Pues mira, vamos a ver, sí, barbaria. efectivamente. Eh, a mí este libro, Eso es lo que te estoy preguntando. Eh, sí, efectivamente. Por la, la crítica que te han hecho los amigos. No, no quiero tampoco dar muchos nombres, pero sí puedo decir no, no algunas nombres. cosas. Dame datos. Un gran amigo mío de siempre. Sí. que ha, ha leído muchas cosas mías, que se llama Luis Cabranes, eh, que es amigo desde de preescolar. De preescolar. A, él siempre me dice que lo que más le gusta de lo que yo hago son los, son los relatos, los cuentos. Uh -huh. Pero dice siempre, ha leído mis novelas, ha leído mis artículos, dice además que es lo que más le sorprende. Porque el otro dice, como yo ya te conozco, yo sé lo que vas a decir más o menos, pero en los cuentos no sé lo que vas a decir. Es muy nuevo, muy sorprendente. Eso por un lado. Y luego también te puedo decir, sin decir nombres, porque yo creo que lo puedo decir, que, que, que un editor a quien le propuse el libro, eh, que sabe mucho del tema de los cuentos, me dijo que le había gustado mucho el libro y que estaba muy bien armado Pero, y tal. Yo te digo una cosa: yo ya conozco tu trabajo porque te he entrevistado y porque no me he leído tus libros. En total, pero sí a trozos. Yo soy de los que leen un trozo del libro, que es el que leen... Porque me interesa este trozo del libro. Y entonces, sobre todo de los libros, novela histórica que tú me has traído, porque trajiste uno de entrevistas, pero el de entrevistas es como si yo leyese un periódico, leyese un digital o tal. Bueno, pues lees una entrevista, ¿te gusta o no te gusta? Pero, sin embargo, los libros históricos tuyos, como el de Fiz o como el de Carlos V, eh, hay partes de esos libros que a mí me interesaba leer. Y lo he leído, no me he leído. Reconozco que no me he leído las 300 páginas. Pero a lo mejor me he leído 30 o 40 que sí me interesaban. Y yo no sé cómo son tus cuentos. Espero que, que tarde o temprano el libro caiga en mis manos y le echaré un vistazo a algunos. Pero tengo una cosa muy clara y es que lo que tú cuentas en tus libros, en los que yo he tenido en la mano, engancha. Lo cuentas muy bien y el que lo ha leído se va con ese saborcillo de. Ay, quiero más eso está bien, te lo agradezco mucho. No, no, es la verdad, o sea, eh, vamos a ver, yo aquí, yo aquí hay autores que les he puesto las pilas, he dicho bueno, bueno me trae usted este libro, esto es info no te lo agradezco mucho, además yo me esfuerzo el, el, la novela sobre Carlos V, por ejemplo, sí. se la dediqué a dos personas, a Manuel Fernández Álvarez, uh -huh. que era un gran estudioso de Carlos V y de, otros. y de otros y se lo dediqué a su memoria y luego se lo dediqué al lector. Porque ponía, porque escribí todo el libro pensando en él uh -huh. y, y, y sigo pensando en él. Y eso supone, eso supone eh, pensar en él supone pues eso, hacer lo posible para llevarlo de la mano, para que te acompañe, para que disfrute, etcétera. Y en el libro de Carlos V, a mi modo de ver eso está bastante claro eh, en la selección de las escenas, en cómo están contadas, en la transición de unos capítulos a otros. Eh, yo diría incluso que hay veces que es cinematográfico, a mí me gusta mucho el cine, el cine como a pues, tantos. Lo sé. como a tantos. Además se te nota. Claro, pero es que yo creo que hoy día es fundamental que el cine nos inspire a la hora de escribir novelas mm. o cuentos. Porque eh, es parte de nosotros ya, y nos hemos criado con ello y nos hemos divertido muchísimo con ello. Sí. Aunque ahora el cine se está dedicando a malformar nuestros pensamientos. ¿Estarás conmigo de acuerdo? que ya no hay películas como las que se hacían en los años 50 o 60, sino que las películas que nos están poniendo ahora están plagadas, plagadas de propaganda y además están plagadas de, eh, digamos, flechas que nos arrastran hacia lo que quieren los autores. Hay mucho, mucha película en la que nos están preveyendo, son ventanas de Overton hacia el futuro. ¿Eh? Como diciendo, ¿veis este desastre que le está pasando a esta gente? Es el que os va a pasar a vosotros. Eso lo tiene mucho, sobre todo, el cine europeo. También el cine norteamericano. Odio las ventanas de Overton. Pero también se pueden ver películas de antes. De, de, sí, pero es de, lo que hacemos. 90, 80, <laughs> 60, 70, para atrás. Eh, pues tú mucho. Es, ahora que tú que eres un, un cinéfilo como yo. Mi película favorita es La Legión Invencible. No sé si te acuerdas. Protagonista John Wayne. Mm. Es eh, porque la interpretación de John Wayne primero es una película en blanco y negro, aunque luego la han coloreado, pero es en blanco y negro. La he visto en blanco y negro y en color, no es igual, no es igual. Pero hay una cosa que está muy clara y es que John Wayne y los demás personajes de la película eh, están perfectamente eh, interpretados por los actores, es decir, John Wayne no es que sea creíble, es que llega un momento, o sea, John Wayne es un capitán de, le, de la caballería norteamericana, en realidad no son caballerías, son dragones, es decir, infantería a caballo, y él cuenta en ese libro, es la biografía de un capitán que le quedan 10 o 15 días para, para pasar a la reserva, para irse del ejército, ¿no? para retirarse del ejército. Y te voy a decir una cosa, a mitad de la película yo estaba dentro de John Wayne, yo estaba dentro de su, de su personaje. Y eso eh, hoy en día es muy difícil. Bueno, de hecho eso es lo que yo procuro hacer con mis novelas históricas, meterme dentro del personaje. Eh, de Carlos V del Cid, de Fernando el Católico y de hecho, no sé, a mí me parece que también el, el lector se meterá bastante supongo, pero yo, desde luego, yo sí que me meto uh -huh. y además, si no, no los podría escribir, si no me pudiera meter en la piel de Carlos V cuando se va a Yuste uh -huh. y recuerda todo aquello y es que no no sería auténtico, no, no, sé, no lo sentiría eh... es que, eh, como tú bien dices lo del sentimiento, ahora mismo hay gente que escribe y escribe para ganar dinero, nada más. No escribe para... O sea, porque cada, cada libro... Estos libros no son tuyos, ¿vale? Pero este libro que es de Antonio Vascones o este de Guillermo Nicieza, eh, hay un trozo de Antonio Vascones dentro. Claro. Nos está hablando del camino de Santiago y de las conversaciones que él ha tenido con otra persona mientras lo hacía. O este de Guillermo Nicieza, que es un un amante de la Armada Española y que nos cuenta la historia de, de la Infantería de Marina en la, en la historia española. Vale, pero es muy importante que tú, lo que acabas de decir, lo que tú acabas de decir, tú eres un, un trozo del libro y el libro es un trozo tuyo. Es decir, no se puede separar al libro del autor. Sí, en realidad yo creo que muchos escritores, yo diría que vocacionales, como yo me considero... Pensamos eso. Para, para mí, un libro es un. Es un. Es Es parte, de, hijo. Es parte de mi alma. Es parte de tu alma. Es, es parte de mi alma. De alma ¿no? Exactamente. O sea, y, y, es, y además, cuando lo estás haciendo, en realidad es como toda tu alma. Uh -huh. Porque tú imprimes tu alma ahí. Entonces, uh -huh. eso es tan auténtico como otro libro, o como todos a la vez. Pero quizás solo uno ya te está expresando. Por eso. Es algo serio, no me extraña lo que dices. Me siento muy identificado. Y en mis cuentos, en estos cuentos, eh, pues ya que hoy estoy presentando este libro aquí, ¿no? Uh -huh. Pues se ve muy claramente, ¿no? Y además que son sorprendentes incluso para el propio autor. Y esto se ve muy bien cuando pasan los años y revisas los textos. Es que y te, te quedas alucinado. <laughs> y estos textos, algunos tienen muchos años. Entonces te quedas muy sorprendido, pero ¿cómo he cómo podido yo escribir esto? por el fondo y por la forma porque tú ya has cambiado tú estás en otro sitio tú vas caminando como vas viviendo te ocurren otras experiencias creces entonces ya estás en otro sitio pero el texto ha quedado ahí plasmado uh -huh. y, y te llama y te llama muchísimo la atención te da la impresión de que lo has escrito otro y, pa, y, si, y si encima te gusta a mí me parece sinceramente que esa es la mejor prueba de que aquello es bueno uh -huh. ¿Eh? bueno para ti desde luego porque Tú que eso ya lo consideras ajeno, dices, ah, pues esto me gusta, me gusta mucho. Eso es que para mí me parece que eso es que el texto es muy válido. Porque ya se te ha olvidado de él. Tengo dos minutos para hacerte dos o tres preguntas muy cortitas. Nombre del libro. ¿De título li ¿Del libro? De este título, libro? sí. A quien se atreva a leerme. Bien, editorial. Y mágica. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo, está... ¿Cuándo puedo yo ir a una librería por él? Pues vamos a ver, el libro lo, el libro lo, lo presento en Galicia, uh -huh. en Cabañas, eh, que está en La coruña uh -huh. el 10 de agosto. El 10 de agosto. O sea que por eso... Agosto. Eh, eh, a mitad sí, de agosto lo podemos comprar. Sí, eh, la gente tiene que ir a la librería y preguntar por él. Y... ¿Qué te iba a decir? ¿Lo vas a presentar luego en algún otro sitio? A lo mejor y... lo presento en Madrid. Bueno, me invitarás a la presentación. Sí, sí, te... lo mínimo te lo diré. <laughs> Bueno, Eduardo, me he quedado sin tiempo. Tú sabes que el tiempo es finito y en la radio no es que sea finito, es que es cortante. Eduardo Martínez, eh, un hombre que pone parte de sí mismo en su obra, o sea, un artista. Gracias por venir. Muchas gracias.